Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Estamos esperando un auto para firmar hoy. Ya está por llegar, dijo que en 15 llegaba. Así que vamos a estar acá esperando hasta que venga. Sí. Ahora lo queríamos comentar rápido, que acuérdense de suscribirse, Ah, comentar, comentar, darle me compartir. gusta. No sé qué otra cosa se puede hacer. Bueno, le queremos agradecer a todos los que están viendo los videos. Sí, somos cada vez más. Cada vez somos más, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, vamos por más. Sí. 6 horas y media después. Y le mandamos. Bueno, hola, ¿cómo andan? Acá Hola. estamos con. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. ¿Leonardo? ¿Te dicen de alguna forma? Ah, Leo. ¿Leo? Ah, bien. Bueno. Bueno, seguramente ya han visto qué auto es, pero ¿qué auto tenés? Es un Vento 2.5, 5 cilindros. Este es el que tiene 5 cilindros, ¿no? Sí, me parecía. Bueno, ¿le hiciste alguna modificación al auto? ¿Lo compraste así? Y yo lo compré original. Después, bueno, sí le hice bastante. Le puse neumática, las ópticas también las modifiqué, llantas también las pinté. El auto, bueno, también tiene un par de retoques de pintura. Claro, ¿tienen para el ataque de pintura? Sí. ¿Sí? No se nota. Bro, cuando no venga nadie lo pone así cruzado. No, no. Qué curioso. Like a concrete click. Bistro 72. Just the way it goes. Bistro 72.
Y bueno, Leo, ¿hace cuánto tenés el auto? Y el auto hace como 10 meses más o menos lo tenés. 10 meses. ¿Y la neumática y la base la pusiste? Y a los 3 meses. Ah, de un lujo. Un lujo. No saben lo que toca el auto, nosotros venimos siguiendo lo de él y hay partes que a mí me hace doler, la verdad. Yo no sé cómo haría, te acostumbras después. Sí, después ya no te importa nada. ¿No? ¿Te gusta que toque? Sí, sí, está bueno. Claro, sí, de verdad. ¿Sacó chispa alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Sacó chispa? Oh, qué lindo, salió filmado de noche también, sí. En este, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué auto tuviste antes de este? Y antes tuve una Panel, pero tuve 2 meses, ¿no? ¿Un partner? Sí, vi la foto, una gris, sí. ¿No? Sí, vi la foto. Y antes un Clio. También vi la foto. Sí, también lo tuve 3 meses, creo. Sí, pasan un poquito de tiempo los autos por vos. Sí, este me está volando. Un año le gasté una vida. ¿Cuál era tu primer auto? Un 504. ¿504? Oh, gris. ¿Y qué? Lo modifiqué completo. Sí, también. ¿Tenés foto de eso? En Facebook tengo fotos. Bueno, después pasemos una foto y se la mostramos a la gente ahí. También le damos otra foto del Clio y de la Partner. Bueno, ¿tenés pensado cambiarlo al Vento en algún momento? Sí, este año lo quiero cambiar, sí. ¿Y a qué pasaría? Y quiero un Audi A4 o un BMW, alguno. ¿Directo así por este o con un par de...? Nada, un par de... Un par de encima. Sí, hay que poner. Sí, más vale. ¿Y BMW cuál te gusta? Y el 325. Ah, sí, el I325, ¿eh? El largo, sí. Sí, el cortito no me gusta. La verdad es muy... bueno, creo que es el final de la nota, así que... Bueno, vamos a estar poniendo el Instagram ahí, ¿cómo es tu Instagram? Es Leo Dávila 0151. Bueno, por ahí se los pongo, así lo ven y vayan a seguirlo. Repito, lo leo, se prestó para la nota. La verdad que muy lindo el auto, te felicito. Muchas gracias. La verdad, muy lindo y un gusto. La verdad que me gusta, gracias, loco. La verdad, gracias. Espero que te guste el video cuando sí, esté listo. Quiero verlo. La verdad que... Bueno, este es el fin del video. Así que le queremos agradecer mucho a Leo por haber permitido poder mostrar su auto. Estamos viendo, así que nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias.